Fallecido. Ahí se va a creer que va a salir. Capítulo del resto en música al día de hoy. Nuestro panel estable, todavía incompleto, pero ya viene en camino. A mi izquierda, Antonio Sánchez. ¿Cómo está, Antonio? Buenas tardes, muy bien. Otro gusto conversar nuevamente. Y Seba Gómez a mi derecha. Seba. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos esperando a Felipe Larsundi. Como siempre, funcionario público. Es que viene en bicicleta. ¿Ah? No, yo creo que tiene que hacer como 6 folios antes de poder conectar una. Sí. Con copia. Está pasando por los timbres. El reciclado, le están timbrando la salida y entonces para que salga el asunto. Ahora había mucha gente que estaba dudando que él anduviera en bicicleta. Parece que se había comido la bicicleta, pero se la habían robado. Sí, no, sí, yo solamente. Además, otro. O sea. No, mejor se la voy a contar cuando esté presente, para que lo vamos a estar pelando. Sí. ¿Ya? Eso de que siempre invita a las niñas a que vayan en bicicleta con él, ¿viste? No, nuevamente. Sí, pues dice: yo te llevo en la bicicleta, pero él tiene una bicicleta de mujer. ¿Por qué tiene una bicicleta mujer? Y siempre dice, siéntate en el fierro. No. Oye, qué vamos. Qué grosero. Pero es él, pu. No soy yo, es él. Antonio Kast acá presente. Oye, hablando de Antonio Kast y todos los presidenciales, ha sido tanto ayer como hoy una jornada de debates de quienes aspiran a la máxima autoridad de este país. Conversación que vamos a tener en esta primera parte. Segunda parte, un poco lo que fue memorable, que fue el debate de los candidatos a diputados, que fue transmitido por Antofagasta Televisión y Región 2 TV. Mira, viene llegando Felipe Larsundi. Mientras tanto, dejo a Antonio Sánchez. ¿Qué te pareció el debate presidencial? El de hoy día en la mañana, el de Archie. Sí. Yo realmente me gustó el formato. Bastante más ágil y mucha más interacción entre los candidatos podía, o sea, hoy día sí se veía una suerte de debate más allá de la intervención que tenía cada uno de los candidatos, por lo tanto el formato a mí me gustó y más allá, o sea, sin ir todavía al fondo, por eso yo creo que esa parte ya por lo menos fue más entretenido, más ágil, más entretenido de escuchar. Seba Gómez, ¿te gustó el formato? Sí, me gustó el formato, me gustaron las monedas, me gustó completo. No, siempre han gustado las monedas, pero bueno. Sí, como, y eso, el comerciante, como Mario Bros. El comerciante soy yo. Sí. Y en general, sí, desde quien lo pudimos escuchar, estaba mucho más ágil, estaba muy bueno eso de apagar el micrófono a los 2 minutos. Lo que sí, si ya empezamos a ver algunos aspectos. A ver, a lo mejor un comentario que puedes hacer tú. Sí. Yo hoy día escuché entre tus colegas. ¿Ya? Que se notó una diferencia entre los que estaban hoy día entrevistando, los periodistas que eran periodistas de radio, con los que vimos la vez anterior, en el debate anterior, que era por la prensa escrita. Y que se nota una diferencia entre la forma de entrevistar de un periodista que está acostumbrado a un medio escrito a uno que está en uno radial, donde tiene que ser más activo, ¿ya? Que esa fue la principal crítica que se vio, no sé, tú como periodista a lo mejor puedes hacer comentario. O sea, yo creo que sí, se notó mucho los tiempos de radio, si uno podría hablar en el tema del debate. Había un buenas tardes, señor Larsundi. Bueno, señor Larsundi, ¿cómo está? ¿Igual llega usted a la reunión de caliente? Deja de respirar. Se está disfrazando de a la de que el de ciclista. Porque no maneja bicicleta, voy a desclasificar eso ahora. Tiene un BMW. Ultra un Audi. Un Audi. Como Camila Vallejo. Como Camila Vallejo. Oye, volviendo al tema del debate, sí, es un debate que se notó con los tiempos de radio, que son tiempos súper acotados. De hecho, muchas contrapreguntas. Yo creo que por cada pregunta había 3-4 contrapreguntas al periodista en el mismo lapso. Lo que sí noté bastante incómodo a quien debiera haber se manejaba mejor Guillermo. En los tiempos que era Guillermo. Sí, fue el comentario también de todos. Siendo él periodista, es que eso mismo. Fue el único
que reclamó al formato, del formato. Y eso es raro, porque él es un hombre de medio de comunicación, o sea, él sabe los tiempos, y cuando se hubiese sido un reclamo generalizado de todos, uno puede haber dicho, ¿sabes qué? Algo en la organización. Pero cuando es el reclamo de el único que además es periodista, fue algo bastante raro. Yendo un poco más al fondo, creo que denota un poco el nerviosismo que él tiene, los problemas que ha tenido justamente de comunicar cosas, y después voy a hacer otro comentario al respecto de algo que llamó la atención. Creo que por ahí va su preocupación, o sea, fue bastante fuerte el que él seguía hablando mientras el periodista lo interpelaba y quería interactuar con él, y él no lo dejaba, y después finalmente le llamó la atención al panel. O sea, creo que uno de los puntos que denotan que Guillermo no está cómodo, no está tranquilo, no está suelto y relajado como habitualmente nosotros lo veíamos en la televisión normalmente. Y eso creo que le está jugando una mala pasada, no solamente en este momento, sino que también en otro. Seba Gómez. Sí, bueno, no quería también retomar el debate de días anteriores, donde dejaron fuera a algunos candidatos. Y el minuto que le dieron a Marco Enrique, Está hablando el de Nade ayer. Claro, el de Nade. Que igual interesante. Sería bueno que agarráramos los dos debates, sí. Aprovechando porque los dos tienen su cosa rica. Pero el de ayer me pareció interesante porque hay una constante. No sé si se dieron cuenta, que es la disputa de lo que es la Concertación y lo que fue el laguismo. Y que al día de ayer lo rescató y lo ensalzó Goic, y el día de hoy Piñera. O sea, sí. Empezamos a ver ya que Piñera se empieza a correr al centro antes de la segunda vuelta. No sé si lo está haciendo conscientemente o no. Bueno, eso me llamó la atención. Más que nada, de los demás candidatos, bueno, todos atacando a Piñera como siempre, todas pegándole al perro grande. Hoy día fue muy notorio. De hecho, fue el que más habló. Porque claro. Fue interpelado muchas veces. Claro. Algo parecido, yo sé que lo vamos a tocar en la segunda parte del programa, pero algo parecido a lo que pasó en el debate de ayer en Antofagasta, que igual que te va a atacar una Paulina Núñez, y fue efectivamente la que terminó hablando más. Sí, Felipe Larsundi, ¿qué le pareció el debate presidencial? Por ahora, segundo bloque, nos metemos al debate más local. Sí, debo aclarar que estaba en horario de trabajo, pero me llevé mi radio del velador para poder escucharlo mientras trabajaba. Se pone el parche en telería. La verdad, sí, porque ya me han estado acusando, así que. Pero es parte de la regla. Nosotros lo queremos. Gracias, es mutuo. ¿Qué te parece? Me pareció. No, de hecho, creo que en todo caso, a diferencia de los debates anteriores. Lo queremos mucho, lo vamos a necesitar en la segunda vuelta. Si continúa. Es mutuo. También los vamos a necesitar. Creo que a diferencia de los debates anteriores que pudimos ver. Hubo espacio para mayor diversidad de temas. No se enclaustró en los temas de nicho. No se centró, por ejemplo, en la pregunta Corea del Norte o el aborto, el matrimonio igualitario, a pesar de que hubo referencias pero de manera más decirlo de alguna forma, subliminal, no directo, y no agotando el tiempo para hablar de eso. Yo creo que también en ese sentido el formato ayuda bastante, porque el formato de radio es distinto al formato de televisión, donde mucho más juegan a descolocar también al candidato, y ese es el rol que cumplían los entrevistadores o los periodistas que llevan adelante el debate en aquellas ocasiones. Hablo de los debates de televisión. En cambio, el debate de hoy en la mañana permitió hacer un cruce de ideas. Coincido en que el tema se centró en emplazar a Piñera por razones naturales, como dice Sebastián. Pero me quedo con la sensación un tanto desagradable, producto de que algunos candidatos continúan jugando a la posverdad en los debates. Ya, el tema de la seguridad, centrando el tema en percepción, en el índice de victimización, por encima de los datos duros en cuanto a la cantidad de delitos que se han cometido. Que dicho sea de paso, son totalmente diferentes y no necesariamente consistentes uno con el otro, que va muy de la mano de cómo, por ejemplo, se abren los noticiarios, que muchos noticiarios, los más vistos especialmente, abren con noticias de carácter violento. Y si uno, por ejemplo, ve los noticiarios... Es lo que vende. Porque es lo que vende. Pero, por ejemplo, yo
acostumbro ver el noticiero también de la Deutsche Welle, que en realidad prácticamente esas noticias no se acostumbran a ver, ¿ya? Y el grado de profundidad de las noticias, más bien mostrar lo que está ocurriendo, y después si hay algún tema interesante en el noticiero, te hacen un reportaje o un documental al respecto. Y lo que no me gustó del debate, no sé si ya alguien lo mencionó, pero el tema de que tiraron las monedas ahí, sí, un candidato a otro, creo que es una falta de respeto enorme, y que estos espacios deberían contribuir a reconstruir las confianzas, sobre todo en, y no digo por defender a Piñera, al contrario, si esto no tiene que ver con una defensa a él, sino que con defender el acto republicano de discutir temas, de centrarlo en temas de fondo y no en temas accesorios. O sea, es como que un día yo me moleste con Antonio y le tire mi celular porque estoy en desacuerdo con él. Muy viejos. Sí, muy viejos. Con celular. Traigo monedas, pero no. Oye, yo quería decir algo, quiero pedirle la chaqueta de moto. Quiero a. Está a bonita. Sí, está bonita. Tienes que escuchar Motorhead igual. Oye, a todo esto, si bien el tema de seguridad estuvo presente, lo que ha marcado la campaña de Sebastián Piñera ha sido no solamente enfoque en seguridad, ha estado bastante potente con el tema de generar empleo y crecimiento, quizás ha sido mucho más la bandera que han arbolado en esta elección, ¿o no? Yendo, suponte ya más al fondo, me sorprende que Felipe no lo dijera, porque a mí me causó buena impresión la participación de la Carolina Goic hoy día y ayer también en la ENADE. Ya se ve muy sólida. Las cosas sobre las cuales habla dicen relación efectivamente con la realidad, no está haciendo promesas al voleo. Creo que es una de las que más se destacó en los dos eventos, y está apuntando a un sector que yo creo que efectivamente lo que hay detrás es hacer más sólida la apuesta de su partido, ser la Democracia Cristiana, volver al rol que alguna vez jugó en la política chilena, y lo está haciendo bien. Resiste muy bien los ataques, los comentarios, las críticas que se le hagan, pero se notan los años que tiene en el cuerpo ya de en la política. Sabe cómo actuar y creo que ha sido bastante favorable su participación, así como también creo que quien ha ido a la baja ha sido el candidato Guillera. Ayer en la ENADE hizo realmente ridículo con un texto que leyó, y lo leyó incluso peor que como leía las noticias antiguamente, en cuanto yo el comentario que dice que él como candidato a presidencia ha demostrado que es buen lector de noticias, ¿ya? Pero efectivamente leyó muy rápido una algo que seguramente se lo prepararon, y hoy día se mostró débil. Fue una cosa comentada después en los posts, en dos o tres que escuché, respecto que no supo salir nuevamente de la situación de la municipalidad de San Ramón en Santiago, y que si bien la primera vez que se le enrostró públicamente puede haber sido un error político, la segunda vez puede que nuevamente lo repitiera, no está bien preparado, pero ya hoy día cuando se le enrostra y se le dice cuál es su postura, en la cual fácilmente él podría decir que rechaza absolutamente cualquier mezcla entre la política, el narcotráfico, y si hay alguna persona que está involucrada de inmediatamente salir de la política, como lo han hecho otros políticos, por ejemplo Escalona, que fue muy fuerte. Él empezó a hablar de otra cosa, de decir que se estaba estigmatizando a la población, cuando en ningún momento, o sea, lo que alguien le podría haber dicho, no, todo lo contrario, es la población de San Ramón que está complicada porque las autoridades están involucradas en esto. Entonces, ya incluso se puede comenzar a pensar mal, que efectivamente él estaba en conocimiento que esas personas tenían algún tipo de relación espuria, porque además se dice dentro del Partido Socialista que esto era conocido. Y, no, y la relación que él tiene con estas autoridades no es de ahora, viene por lo menos de abril de este año, cuando ellos fueron los que levantaron su candidatura en desmedro de Lagos e Insulza dentro del Partido Socialista. Por lo tanto, durante todos esos meses nadie le comentó a Guillé que esta gente tenía algunas relaciones no muy santas.
Entonces, ese es el comentario de que si bien no sale atacando con fuerza, es porque efectivamente a lo mejor también está ocultando algo. Seba Gómez. Bueno, para retomar un poco la idea de Antonio, uno siempre en política y los operadores especialmente siempre tienen contacto con gente que no es muy de los tragos limpios. De hecho, vemos acá en las campañas locales que cada cierto tiempo se contrata a ciertas personas que destruyen propaganda electoral. De hecho, me sorprendió en la mañana, si uno va por camino a la UA, por la costanera, ya uno ve los primeros carteles con tajo. O sea, eso no ocurre todas las campañas, y sí, son personas sí, que están encargadas de eso. Y son personas que, obviamente, algunos tienen incluso antecedentes criminales. No es raro. No es raro esa mezcla entre política y lumpen. No sé si se podría achacar esto a que Guillé es el único sospechoso. Yo creo que es un vicio constante que ha tenido la política chilena, que creo que extirpar eso es complicado, porque hay una necesidad constante de tener a esta gente de hacer campaña sucia. Yo creo que pero esto es distinto a una mezcla con el tema del tráfico de drogas. Sí, entiendo que siempre hay algún lumpen que se ofrece y trabaja en algunas campañas, pero aquí hay una cuestión que es mucho más de fondo, claro, y además que está mezclado a muy alto nivel. Recuerda que están acusando, estaría involucrado un vicepresidente del Partido Socialista y el secretario general del mismo partido, a quien raramente no se le ha nombrado. ¿Ya? Durante esta semana se mencionó que es extraño que no se mencione al secretario general del Partido Socialista, Andrés Santander, quien fue concejal de esa misma comuna y además fue funcionario por varios años de ese mismo municipio. Por lo tanto, estaba absolutamente al tanto de lo que sucedía al interior de ese municipio. Y hoy día, quien está en entredicho es el alcalde. Pero él, que es candidato a diputado por el Distrito 8, donde está el mismo municipio, y que además, extrañamente, es el que recibe más aportes en dinero, que no se sabe de dónde viene, porque 50 millones de pesos los pone él de su propio bolsillo. Si no sé si será una persona tan pudiente. Entonces, el que le sigue en aportes lleva 24 millones y está muy lejos también de incluso de los candidatos, perdón, de los diputados de ese mismo distrito. Entonces, nadie dice nada. Y esa persona, él fue el que llevó adelante la candidatura de Guillermo, el secretario general del Partido Socialista, ya en contrario a lo que decían muchos. Ayer el presidente del Partido Socialista, ¿cómo salió del baile alejándose de esta situación? Con una denuncia de que su señora la habían amenazado por la demanda que él presentó como Partido Socialista en contra de cualquier persona que pudiera ser responsable. Entonces, de esa forma, Elizalde se sale del baile sin acusar a nadie directamente. Pero que Guillermo mantenga un silencio respecto de las personas que hoy día aparecen comprometidas con el narcotráfico, a mí me parece repudiable y además sospechoso, porque resulta que los dineros podrían incluso decirse que también están yendo a su campaña. Hoy día comete un grave error cuando dice: yo doy fe. Él dice hoy día: yo doy fe que todas las personas que firmaron están limpias. Puede hacerlo, yo creo que nadie puede asegurar que muchos de los que puedan haber firmado, los 1.500 firmas que consiguió en ese municipio, a lo mejor se consiguieron de otra manera. Pero él dice hoy día: yo doy fe. Sí, es que es difícil ver una estructura tan del narco tan grande que tenga la capacidad de mover 1.500 personas. Yo creo que también... Esto comenzó en los 90. Sí, pero claro, comenzó en los 90, pero una estructura criminal tan bien organizada que permita mover maquinaria electoral, eso se ve ya. Existe en Brasil. En Chile, nosotros mucho la vista gorda. En Santiago hay sectores donde el 70% de la droga sale del extranjero y que le llaman la vega de la droga. Está en esa comuna. Sabemos, pero una estructura criminal que sea capaz de mover tamaña cantidad de personas, ya yo creo que hilar muy fino. Yo creo que efectivamente hay una responsabilidad del Partido Socialista, efectivamente, y tiene que hacer su limpieza interna. Ahora sí es achacable al candidato Guillé. Yo creo que ahí hay que tener más cuidado, ojo, porque empezar a acusar, a disparar inmediatamente. El mismo Piñera dijo que hoy día que él no pensaba mala fe y no tampoco sospechaba. Yo creo que el mensaje político que están dando todas las campañas no utilizar esto es porque es un mal que ya trasciende a lo meramente contingente. Pero ya hay dos candidatos que lo han emplazado que diga y él no ha respondido: Goiz y Beatriz Sánchez, y él no ha contestado.
cuando sería muy fácil decir, no, pues, que a esta persona la expulsen del partido, que sea castigado. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no se atreve a decirlo? Él no es el presidente del Partido Socialista. Yo creo que esa labor ya recae en Elizalde, que ha estado muy silencioso. Y yo creo que Guillay ha sido cuidadoso de no meterse en la interna de los partidos, que ya sabemos lo que le ha traído antaño meterse en la rencilla interna de los partidos. Felipe Larsundi. Que ha sido la tónica en todo caso, de desmarcarse de la lógica interna de los partidos. Todo lo hemos visto desde el comienzo, tratar del candidato independiente, que parte del juego. Ahora, yo coincido con Sebastián que es necesario en este tema ser bastante mesurado. Yo prefiero actuar de buena fe y considerar que esto es una noticia en desarrollo. Es un golpe fuerte, no lo podemos negar, es un golpe fuerte y que en realidad puede aturdir a cualquiera. Y quiero actuar de buena fe y presumir de que es eso lo que está ocurriendo, que es un golpe demasiado fuerte, que probablemente en el comando no estaban preparados, yo creo que ningún comando estaba preparado para ello, pero que en definitiva termina por deslegitimar a todos los candidatos. Ya, el manto de duda, independiente de que se pueda centrar y haya una evidencia en torno a uno, termina por golpear a la estructura política completa. De hecho, lo que dice está diciendo Antonio ahora, a mí me parece totalmente complicado, o sea, por decirlo de una forma bastante sutil, porque estás tratando de meterle todo en el mismo saco cuando dice que en La Vega, de que hay una estructura mayor y que desde los años 80 y de que los años 80 esto viene, en realidad yo, al menos hasta donde yo recuerdo, esto nunca se había visto antes. Pero quiero llevarlo a otro lado, ¿eh? Disculpen el tema, estaba viendo que La Segunda publicó una evaluación a los candidatos en el debate de hoy, donde la... no sé por qué, pero la mejor evaluada es Carolina Goich, ¿sí?, con un 4,7. En segundo lugar, Alejandro Guillier con un 4,6. En tercer lugar, Piñera, 4,5. Cuarto lugar, 4,3, Beatriz Sánchez. Marco Enrique Ominami con un 4,2. José Antonio Kast con un 4. Navarro con un 2,3. Y Artés con un 2,0. Quienes fueron consultados son Claudio Fuentes, Kenneth Bunker y Javier Arce. El que puso las notas más altas fue Claudio Fuentes y la más dura fue Javier Arce, y el promedio de las notas fue el que les menciono ahora. Solamente reprueban Navarro y Artés, y yo creo que, no sé si, qué opinan ustedes, pero yo al menos coincido con que fueron los que estuvieron en el desempeño más bajo, donde la nota alta evidentemente la puso senador Navarro, a quien yo lo conozco hace al menos 20 años atrás y con quien he compartido, bueno... Saben que yo no soy de esta región, soy de la región del Biobío. Sí, donde él es senador y fue diputado en algún minuto. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en el año 88. Entonces, ha tenido una evolución que yo me atrevería a decir políticamente ha sido una involución. Sí. Al demostrarlo con la performance que tuvo el día de hoy. Alejandro se caracterizaba por ser un político bastante que era capaz de llegar a los lugares más recónditos, muy popular, mucho de trabajar en base a denuncias y ahora en cierta forma todo lo que pudo haber construido en algún minuto creo que se viene a desplomar, porque al final al votante, a quienes somos votantes comunes y corrientes, en definitiva esas cosas no nos gustan, ¿no? La provocación, la agresión, la violencia no sabemos que no nos lleva a ninguna parte. Pero también es muestra de un germen que está irrumpiendo hoy día, que termina por sepultar cualquier afán positivo o propositivo en torno a una gesta presidencial. ¿Ya? Cuando se hable en 10 años más, 20 años más de esta elección presidencial, probablemente, o cuando se hable en 20 años más de Alejandro Navarro, va a ser recordado como el político que le tiró las monedas a Piñera y no como el político que anduvo trabajando con la gente de la eso es lo que buscábamos. Sí, totalmente. O sea, hace rato que venimos hablando que el tema comunicacional a veces es solamente la forma. Última pregunta para que nos tenemos que ir a una tanda comercial. ¿Cuántos de los casos o los casos satélites en materia legal van a afectar o no a los candidatos? Un poco acá se habló de Alejandro Guillier, también hay que ser justo. Hay una situación súper compleja de Pablo Longueira en el entorno de Sebastián Piñera y varios del ex gabinete
De hecho, hoy día se dio a una cuña que dijo Marco Enrique Minami, decía hasta qué punto la presunción de inocencia surge para los amigos, y ha sido así, pero digamos, mira, versus el pueblo mapuche. Yo, muy corto, Antonio. La sentencia tiene, es de teflón. Si le resbala a todos, si ya todos los periodistas que yo he estado escuchando dicen lo mismo, o sea, ya no tiene sentido ya seguirle sacando más trapitos, más boletas, ninguna cosa, porque es de teflón, ya no va a cambiar. O sea, la importancia del hecho en tanto es que le afecta en la encuesta. Es que sabes que yo creo que afecta más allá de la gravedad del hecho. Yo creo que afectaría si la imagen que él tratara de dar sería de un ser impoluto, pero ya todos saben lo que es, cuánto calza, ya lo tuvimos de presidente. Por lo tanto, que se sepa algo negativo de él no suma ni resta a lo que ya se sabe. Sí. El problema está cuando otro candidato que se presenta, como le pasó a Marco Enrique Minami, que algún momento él se mostró como el ángel salvador que venía del cielo con una bata blanca y las alas a salvarnos a todos con su espada vengadora, y bueno, y se le encontraron boletas también de SQM. Seba Gómez, ¿afectaría los casos judiciales que satélite en torno al candidato o no? Lo mismo que Antonio, yo creo que, y lo vivimos nosotros igual en Ciudadano con el tema de Velasco, cuando fue el almuerzo y todo eso. El almuerzo de 20 millones de pesos. Sí. 25. Era sin IVA. Felipe Nelson, di que nos vamos a la pausa. ¿Afectaría los casos satélites? Yo creo que sí. Yo creo que afecta a los que tienen el discurso de Salvador. Claro. Y a Piñera. Sigo la misma tesis de la semana pasada. Puede matar a un oso panda en la puede cometer un genocidio en Ruanda. Puede matar a un oso panda y va a seguir. Quitarle la comida a las personas que están comiendo. Ojalá que no mate a nadie, porque nos vamos a la pausa y volvemos con análisis de lo que fue el debate ya más local. Pasa los mejores momentos del Resto es Música de FM7 en www.timeline.cl. Oye, estamos de vuelta. Y vamos a analizar lo que fue también, ya lo analizamos en la primera parte, el debate nacional. Ahora vamos a ver un poco lo que fue el debate transmitido ayer por Antofagasta Televisión y Región 2 TV. ¿Dónde estaba? Acá, vamos a la parte cómica. En la memoria, Sol Romero, Fernando San Román, Paulina Núñez, diputada actual, digamos, de Renovación Nacional, Sacha Rasmilich, una chica del Partido Trabajador Revolucionario, y si es que había alguien más, no lo recuerdo. París. ¿Cómo olvidarlo? París, Paulina, San Román, Sol Romero, Nancy Lanzarini y el Sacha Rasmilich. Si tuviéramos que resumir en una palabra en esta abrir fuego respecto al debate, Seba Gómez. ¿En una palabra? Sí. No. El mueble. Dígalo nomás con confianza. ¿Una o dos? Decadencia. Ya, yes, es. Vergüenza ajena.
A mí me sorprendió la mesura de la diputada Núñez. Sí. Yo creo, bueno, ella, lo pasa que es una palabra todo. Yo creo que dentro del panel, ahí las únicas dos personas que se podían rescatar eran justamente Paulina y San Román. Eran los únicos dos que habría sido interesante escucharlo más a fondo. Agrego en a un Sacha. Panel ellos dos. ¿Agrega a quién? A Sacha. Ahora, había algo, a ver, el negocio era todo pegarle a uno, digamos, y ahí ejemplificar todos los males de la política. ¿Cómo reaccionó ante eso Paulina? ¿Cómo la vieron? Paulina Núñez, digamos. ¿A quién se le achacó todo lo malo de la política? Desde todo lo que había por hacer. Respondió, digamos, con mesura. Se le hicieron acusaciones de repente muy graves. Incluso la niña del PTR la acusó incluso de ladrón, algo así, de que los políticos son todos unos ladrones, millonarios. Y respondió con mesura, no se alteró, se vio bien. O sea, yo creo que ya ha aprendido, ha tenido, o sea, se le nota también que ella política ducha, ha estado en discusión, ha estado en el Parlamento. Además, en el Parlamento tenía un rol bastante activo, es la vocera de la bancada. Entonces, se nota ese juego que tiene y lo hace bien. O sea, tiene harto también para mejorar en cuanto a la capacidad para comunicar lo que quiere decir, pero efectivamente está dos o tres peldaños por encima del resto de los que estaban allí. A mí me sorprendió básicamente porque las últimas intervenciones que le había escuchado precisamente en el Parlamento y en su calidad de vocera del comando de la bancada de Renovación Nacional. ¿La UDI? De la Renovación Nacional. De verdad, de Renovación Nacional. La arteriosclerosis, ¿qué pasa, hombre? En el rol la noto siempre agresiva, enojada, y ayer se le vio relajada, muy muy distendida, no aceptando o no cayendo en el juego de las provocaciones. Pero también coincido con destacar a Fernando San Román, quien considero un político en la región que ha ido evolucionando bastante, incluso también fue provocado. De hecho, es una provocación que te digan, oye, ¿qué venía a traer ahora que saliste tercero en la última elección? Y supo salir bien de ese juego. También fue emplazado por el tema de haber participado del PRO, de haber sido candidato a Marco Enrique Dominar. Y del mal manejo económico de la municipalidad. Del mal manejo de la municipalidad. Y creo que salió completamente airoso de eso. Pero lamentablemente las cuñas que lanzaron otros candidatos, en particular el candidato Paricia, que si le pudiéramos poner una nota negativa, yo creo que le pongo una nota, un menos 5. Claro, estaba raro. Del 1 a 7 tiene un menos 4. Terminó opacando el desempeño de los demás candidatos. Ahora, habiendo visto otros debates que están en YouTube, creo que yo también me hubiera esperado algo más violento, como incluso el debate pasado, donde los emplazamientos y las pasadas de cuenta fueron bastante más duros, y emplazamientos de índole personal. ¿Sabes qué me generó? Que pese a que se trataba de copiar la misma fórmula al debate de Archie hoy, es decir, cierto tiempo, etcétera, se nota la expertise de candidatos presidenciales versus candidatos diputados. En lo que al misma fórmula funcionó muy bien en el tema de la radio, o se escuchó. ¿Tú dices bien que se manejan mejor los candidatos presidenciales? O sea, por lejos ¿Cuánto debate llevan en el cuerpo ya? Pero ya. No se dio bien en televisión, y ahí volvemos un poco a cuáles son los tiempos. Pero yendo al tema del debate de ayer, estamos cayendo, y lo comentamos acá, es el primer programa, en eso de que la cuña más absurda finalmente tiende a ser la más rimbombante. Un poco lo que hizo Parisi ayer fue primero se lo notó como que estaba ido. Que no estaba ido. No estaba ido, estaba en otro mundo, no sabía lo que hacía. Tú lo colocabas. Preguntaba quién era, quién soy yo, qué estoy haciendo aquí. Tú lo colocabas él a debatir, podía haber estado debatiendo en Calera, en la Quinta Región, en Talcahua. Da lo mismo. Oye, perdón. Nosotros a él lo hemos visto. Digamos. Acuérdate que estuvo en programas de televisión. Yo lo mejor desplante. Claro, yo lo he escuchado hablar a él sobre economía. Y bien, o sea, hay cosas que son discutibles de lo que dicen el par de hermanos París respecto a la economía. Pero saben. ¿Ya? Pero obviamente que saben, ya se manejan y hablaban bastante bien, bastante relajados. Ayer, no sé, se había tomado algo y estaba, no sé, pero estaba realmente, no estaba bien. O sea, faltó que dijera, a lo mejor hubo mucha turbulencia en el avión. Yo creo que simplemente él vino a colocar su nombre y no tiene ningún interés en este asunto. Se va a comer. No, faltó que dijera Make Antofagasta Great Again, ¿no? Que estaba con el discurso anticolombiano, todo a full. De hecho, así apareciera a la diputada de derecha como alguien de centro izquierda, si me olvidaba, no, y al lado.
Yo rescato igual a todo esto griego a Sacha. Perdón, algunos que no vieron esa estupidez que dijo cuando le criticaron que él no era de Antofagasta. ¿De qué me hablan a mí si yo cuando llegué aquí he visto puros colombianos? Eso fue como. Eso fue Donald Trump. No, o sea, ahí ya la embarazó. O sea, si este es el hermano tonto de Franco Parisi, o sea. Realmente no. Sí, sinceramente. Y eso es mucho decir, ¿eh? Y eso es mucho decir. No, yo agrego a Sacha, que igual me pareció, no es porque sea de mi partido, pero igual me gustó que por ejemplo, que él fuera propositivo y que no centrara tanto en atacar, porque vimos que en un momento se puso demasiado tenso el ambiente y era puro ataques personales en un momento. Y uno ya lateaba a ver el debate porque era, oye, ¿en qué pesadez le va a decir el otro candidato? Y él usó un recurso muy bueno que pudo distender un poco el ambiente, que se estaba cargando mucho la agresividad, y especialmente con París y ahí atacando a todos, o sea, ya... ¿Sabes que yo noté a Sacha muy maqueteado? O sea, estaba ese asunto de que yo soy el liberal extremo, ya estoy porque hagan el aborto una semana antes de que tenga la aparición la mujer de los 9 meses, ya. Pero si no dijo eso, no, si la posverdad. Lo estoy llevando al extremo porque efectivamente, o sea, pero si son posturas liberales básicas, sí, o sea. Pero trata de irse al extremo y no sé, te digo, no se ve sincero. Yo creo no que se ve sincero. Está. Además, mira, hay otras situaciones en las que somos viejos antofagastinos y conocemos la historia de todos aquí en Antofagasta. Hay algunos que me preguntaron si Sacha había regresado a pagar las deudas que dejó la vez cuando se fue anterior. ¿Ya? Porque lo andaba, ¿sabes? Cuando ya estuvo acá en Antofagasta. Oye, Antonio, por favor, la posverdad ya. Pero, perdón, ¿por qué se fue de Antofagasta? Bueno, él vino a hacer negocio, ¿no es cierto? Claro. ¿Sabes qué negocio colocó? Sí, un lomitón. ¿Ya? ¿Y cómo le fue? Bueno, parece que no tan bien. Ya, ¿y cuando se fue qué pasó? Ya, pero no hablemos de los temas económicos personales. Pero por eso que está diciendo la posverdad, no te estoy diciendo la posverdad. Si yo te digo, no tenía idea. Y te podría decir quiénes me mencionaron que están esperando que ojalá gane para poder cobrarle los cheques que dejó sin pagar la vez anterior. ¿Ya? Y si ahora le va mal en los negocios, también se va a ir de Antofagasta. Porque esto, según él, ¿sabes por qué es lo que me molesta? Cuando él dice que viene a hacer un negocio nuevo en Antofagasta. O sea, el negocio nuevo que viene a hacer es ser candidato a diputado. Y se va de nuevo. O sea, viene de paso, o sea, te digo, perfecto, los ideales liberales, yo los comparto mucho, pero coloquen a alguien auténtico y que realmente efectivamente venga acá. Él vino la vez anterior, no de antofagastino, vino acá a hacer negocio, le fue mal, se fue. Y ahora él mismo lo dice, que esta podría ser la nueva oportunidad para venirse a Antofagasta, a la tierra que tanto quiere, ¿ya? O sea, viene de nuevo a hacer negocio. Perdóname, pues sea, diste, bueno, tu candidato. Yo creo que ustedes tendrían zonas bastante mejores para haber colocado de candidato que a Sacha. Tenemos 3 candidatos, por si acaso. Uh-huh. Rodrigo Born también y el dentista del pueblo. O sea, son 3. Sí. Yo lo que iba es que Sacha ayer, la performance que tuvo política, más allá de los cuestionamientos a su persona personal que se le puede hacer de su negocio, no quiero entrar en eso porque no, ya estoy aburrido igual de tanto esa chimuchina post candidato y quiero centrarme en qué candidato tienen el conocimiento para efectivamente ser candidato. Ayer vimos el desplante, no sé, del mismo Parisi como ejemplo y otros candidatos que estaban ahí en la mesa que no quiero nombrar, pero que no estaban a la altura del debate. O sea, se notaba demasiado que no estaban a la altura académica básica del debate. O sea, por lo menos yo sé que San Román, sé que Paulina Núñez, sé que Sacha, más allá de los cuestionamientos que pueden tener, tienen la altura intelectual básica para desempeñar una función pública en un congreso, o sea, son tipos que van a legislar. ¿Qué opinan de Lanzarini? Felipe Erzundi, el último pasado. Sí, a mí me llamó la atención de Parisi que se sorprendiera con el acento del doctor Zamorano, que hizo un par de críticas. O sea, los que llevamos un rato acá en Antofagasta sabemos, ya estamos acostumbrados al acento de Zamorano. Y eso que yo soy afuerino, me lo han dicho varias veces. Pero más allá de esos temas que son cosméticos al final del día, lo preocupante es que de este debate, que debería ser rico en intercambio de ideas, de la proyección, de lo que conversábamos la semana pasada, de cuál es la lectura de la realidad que están haciendo los candidatos totalmente ausentes. Más allá de los esfuerzos personales en sus distintos roles, por ejemplo San Román como alcalde
la misma diputada Núñez en su rol de diputada, que mostró algunas iniciativas que ha llevado adelante en el Congreso. Creo que eso hemos estado un poco ausente, la lectura hoy día del minuto político y cómo eso es consistente con la idea que quieren proyectar, ¿ya? Más allá de, como decía Sebastián recién, del historial de negocios quebrados o de las deudas en un municipio, de lo que dijiste o no dijiste, las peleas que termina haciendo la Chimuchina. La lectura de la realidad, la lectura del minuto sí. político hoy día y cómo eso se proyecta en los próximos 4, 8, 16, 24, 50 años, está totalmente ausente. A ver, el debate, al final nos damos sí. cuenta, estamos discutiendo cuáles son la discusión, comparación con el debate anterior, que ya estamos claros que no fue bueno. Sí, el nivel de la discusión política que está ausente. Y por eso yo la semana pasada yo ponía énfasis en el tema de que el ser candidato no puede ser un accidente. No es un día que uno se siente iluminado o lo mandan de un lado a ser candidato en ninguna parte, sino que incluso puede ser bajo esa misma dinámica, pero con una lectura adecuada, equivocada o no, una lectura propia, y que esa lectura se convierta en propuesta. No lo vemos. Y eso también, hay un montón de ingredientes. Los espacios de discusión política están ausentes. Al interior de los partidos, fuera de los partidos y las organizaciones distintas. Los gremios, por ejemplo, piénsala rápido, algún gremio que esté presentando un candidato que quiera defender, entre comillas, los intereses de algún gremio en particular. No hay. Y eso es porque tampoco hay discusión a nivel de los gremios. ¿Ya? ¿Cuál es la forma en la que está haciendo discusión política a los gremios? ¿Cómo está haciendo discusión política a los gremios hoy día? Por ejemplo, ¿cómo lo hizo la Sofofa con Guenchumilla? ¿Qué pasó con Guenchumilla? ¿Qué filtrando un video, o sea, lo de más baja calaña que existe. Un mes atrás, antes de las elecciones de la Sofofa, de hecho, la elección de la Sofofa. ¿Qué pasó? También, espionaje por aquí, espionaje por allá. Eso no es una forma, ¿no? Eso es porque no hay discusión. No, pero a ver, espérate, yo te puedo decir lo que sucede efectivamente al interior de los gremios. Nosotros sí hacemos conversaciones respecto de la situación económica y es una obligación, o sea, es evidente que tenemos que, cuando discutimos, cuáles serían las mejores expectativas o quién podría efectivamente entregar un mejor desarrollo de la economía futuro. Eso es necesario. O sea, cada vez que tú discutes, bueno, cómo está la economía, porque a cada empresario le interesa saber cómo está su entorno para saber cómo estoy yo, porque si a mí me está yendo mal y todos mis colegas me dicen que a ellos les está yendo bien, bueno, que estoy complicado soy yo. Entonces, es necesario hacerlo. O sea, a ti la misma actividad económica te obliga a hacerlo y se está haciendo constantemente, claro que más bien con esa parámetro de economicista, ¿ya? Viéndolo por esa vertiente, pero van resultando, pero esa discusión se hace, ¿ya? Pero no independiente permea. De esas cosas que dan. ¿Ah? Pero no permea. A ver, sí permea desde qué punto de vista. Por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo que a lo mejor no es tan visible, pero esa conversación se hace y se llegan a conclusiones. Por ejemplo, nos están informando permanentemente cuáles son los proyectos de ley que se están presentando, las distintas mociones. Y cuál entonces, nosotros tenemos que redactar una postura al respecto y después tenemos que hacer el lobby con los parlamentarios para poder traspasar. Entonces eso se está haciendo, además conversamos, Antonio, con los otros gremios, a la comunidad. Es lo mismo que pasa en los partidos políticos. Al final nos miramos entre nosotros y tomamos decisiones entre nosotros que no necesariamente son una representación de lo que está pasando afuera. Pero es que no es con los dirigentes, esto se hace con las bases. Dentro del gremio, sí, pero estamos hablando con las bases. Pero en los partidos políticos también ocurre con la queja que hay es que no se hace con las bases. Pero esa es la queja que se hace desde afuera. Al final igual, congresos ideológicos que se están haciendo o que se han hecho en los últimos años, distintos movimientos, partidos políticos, han hecho sus distintos congresos, pero al final no es una cuestión que permee. Porque al final las decisiones se toman, el pacto social no es entre solamente los gremios o un gremio hacia adentro, sino que es el gremio interactuando con los movimientos sociales, con las agrupaciones ciudadanas, ahora, etcétera. Pero bueno, Felipe, también se ha hecho muy mal trabajo. Efectivamente, tú sabes que hay un gremio que fue disuelto porque llegaron al extremo de empezar a hacer acuerdo de precio. Sebastián Gómez. Sí, oye, también se ha hecho. Bueno, para eso. Sí, oye, propongo un ejercicio interesante, porque ayer me parecieron que saltaron dos temas a la palestra, por lo menos bueno, en el debate, que no se desarrollaron bien. Primero, en la propuesta, el debate interno a lo que es la conmutación de trabajadores, el tema del turno 7x7, y lo otro en base al tema de los inmigrantes, las cuotas que planteó Parisi,
que más o menos alguien se tiraron sobre la mesa y nadie discutió. Sería bueno que discutieran, por ejemplo, lo que hablábamos en off the record entre nosotros el otro día de cómo afecta estos turnos 7x7 a la economía local y el problema con la libertad de los trabajadores. O sea, hay un tema que está ahí candente que nadie ha tomado y tampoco nadie ha dado una solución efectiva. O sea, efectivamente sabemos por los estudios, por ejemplo, de Atienza, que es profesor de la UCN, que hace estudios de economía local, que ha demostrado efectivamente que desde la aplicación del turno 7x7 hemos venido, ha afectado directamente a la economía local. Sí. Hay una solución que la propuso Paulina Núñez, que era grabar con un impuesto a las empresas que soliciten este turno a la inspección de trabajo, ya la tengan vigente. Ahora el problema es que han varios salido a responder que, oye, efectivamente esto afecta la libertad de los trabajadores, efectivamente, sí. Porque un trabajador tiene que lo van a afectar en su condición como tal porque afecta a la región, si no es culpa de él, está buscando trabajo. Yo quiero decir algo al respecto. En mi calidad de ex trabajador conmutado. En mi primer trabajo, fui contratado por una consultora en Santiago. Y resulta una consultora que fue contratado a su servicio por una gran minera de acá de la región. Cuando me dijeron tú te das 7x7, bueno, aparte de mi contrato, tú te das 7x7 y tienes que vivir en Santiago, se te van a pagar los pasajes. Yo dije, páguenme lo que me van a pagar, lo que van a gastar en pasaje, páguenmelo a mí y yo me quedo a vivir en Antofagasta. Pues, al final prefiero ganar más lucas que me estén pagando el pasaje. Y la respuesta fue que la compañía, las condiciones de la compañía eran esas. La compañía exigía a la empresa de que los trabajadores tenían que vivir en Santiago. ¿La Entonces, compañía se lo sucedió? Sí, era parte del eso contrato. Nuevo. No, a ver, yo a mí me tocó conversar con el presidente del directorio de Minera Escondida en una cena que hubo, digamos, junto a varios periodistas. Y le planteé lo mismo, ¿cuál es la visión de él respecto? Mauro Neves, si no me acuerdo, no me equivoco. Sí, Neves, el colombiano. Y le preguntaba cuál era la opinión de él respecto a que el turno 7x7 estaba afectando. Está afectando. No, Neves. ¿Cómo está afectando la situación de la minería, o sea, del comercio local, de la ciudad local? Y él dice: bueno, es que nosotros hicimos el ejercicio, se lo planteamos a los trabajadores, y gran parte de los trabajadores, sino una parte importante, estaba de acuerdo, de ahí que nosotros no vemos la afectación que puede haber. Ahora, tiene toda la lógica, independiente que uno vive acá y uno quiere potenciar acá. Dice: si yo le pregunto a mis trabajadores, si este sistema tú no le acomodaba, ellos estaban de acuerdo, a mí me significa menos recursos. Me planteaba cuál es el problema. Sí, mira, yo esto se viene conversando, te diré, desde los años, fin de los años 90, ¿ya? Y creo que uno de los factores que más limita el que las personas tomen la decisión de venirse a vivir a Antofagasta, si tú analizas lo que entrega ahora el Observatorio Laboral, que te entrega los datos por sector económico, y además dentro del sector económico, cuál es, dentro de la minería, que principalmente cerca del 70% son trabajadores de empresas contratistas. Cuando uno lo analiza por sector económico, yo lo había hecho el ejercicio la vez anterior con el dato global que entrega el INE, y eso me da $800 millones al año que Antofagasta pierde. Si lo hacemos la comparación, toda la inversión y el gasto del gobierno regional son $200 millones, ¿ya? De dólares. El gasto más la inversión. Son $800 millones, pero si tú lo haces a través de las remuneraciones por sector económico, eso te sube a cerca de $950 millones anuales que la región deja ganar. Bueno, eso favorece a las otras regiones, porque esa gente se va a gastar esa plata a otras regiones, por lo tanto, ningún interés va a haber en las autoridades que se favorezca la contratación de trabajadores locales. Pero otro punto, para mí principalmente, radica en un tema que dice con la calidad del trabajo que se le está entregando a las personas. Las empresas contratistas tienen contratos por un año, ¿ya? Y se renuevan o pueden no renovarse. Por lo tanto, si tú a una persona le dices que tiene contrato de trabajo por un año y no sabe si va a continuar trabajando en la empresa, y además dentro del contrato de trabajo se le colocan cláusulas que dice que tú puedes haber empezado a trabajar con la empresa, puedes haber empezado a trabajar con una compañía minera y al mes siguiente te piden que levantes faenas, tú no tienes derecho a ninguna queja, te pagan solamente el gasto que tuviste en levantar la faena, ¿ya? O sea, la empresa sale sin pérdida, pero puede perder el trabajo. Entonces, ¿quién en su sano juicio se vendría a vivir a una región
donde no sabe si va a tener pega en el futuro, o sea, si el trabajo va a permanecer. Entonces yo creo que una de las cosas con las cuales tenemos que empezar a cambiar la situación es que las empresas, las grandes compañías mineras, hagan contratos de largo plazo o por lo menos mediano plazo con sus empresas contratistas, de modo que esas empresas contratistas, incluso ellas, decidan trasladar sus gerencias a Antofagasta, sus faenas, las propias faenas, porque el 70% de las empresas contratistas ni siquiera tienen la gerencia en Antofagasta. Por lo tanto, creo que hay que partir por ahí. Va mucho más allá de que tengamos mala salud, mala educación, no tengamos un estándar, una calidad de vida con otra. Si la gente te está ofreciendo un trabajo de 8, 9, 10 años seguro, tú te cambias con tu familia. Seba Gómez, reflexiones finales en este programa que ya se acerca a su término. No, bueno, esperemos que más instancias de debate. Yo creo que hace bien, independientemente de que ya sabemos que los debates no influyen mucho en las elecciones. Vemos que Karen Rojo en la primera elección perdió todos los debates, aún así ganó. Pero igual hace bien que empecemos a conocer a los candidatos, que ya son más de 30 y tantos. Yo creo que, perdona, en la presidencial hoy día y ayer se dio algo respecto del candidato Katz, que está siendo nombrado como la niña bonita de estos debates, porque ha aumentado, a él se le está asignado. Yo ya escuché varios comentarios respecto que de atrás, con su tono calmado, su buena forma de hablar, su buena modulación, las cosas que plantea, que son bastante populistas algunas, puede efectivamente avanzar mucho en la votación que obtenga. Palabras finales de Felipe Resundí. Bueno, yo lo único que espero es que con el correr de la semana el nivel del debate se vaya elevando y comencemos definitivamente local y nacional, pero particularmente local, vaya evolucionando y de una vez por todas comencemos a hablar de propuestas, ya no de la visión que queremos para la región en los próximos años. Y cómo esto se va a ver plasmado en la gestión parlamentaria, en la gestión de los consejeros regionales y de las autoridades que estamos eligiendo. Yo creo que sigue siendo al debe el cómo evitar, y es enfermamente jodido hacerlo, digamos, que no sea la noticia lo menos sustancial de los debates. Yo creo que ese es un debate que al momento tiene que hacer los medios de comunicación, de cómo evitamos nosotros seguir resaltando aquellos elementos que son más anecdóticos, que van de fondo. ¿Cómo logramos hacer que no terminemos hablando de o siendo la portada ciertos temas mucho menores? Los candidatos contribuyen poco porque ellos saben la fórmula, ellos saben que efectivamente Navarro tira las monedas, saben lo que genera un poco, varios discursos los que hicieron ayer Parisi eran con una intención de un discurso loco, ni siquiera irreverente, ni siquiera una intención, era desde la es insano, digamos, el debate que él tiene, que él plantea. De hecho, ni siquiera lo plantea como debate. Pero ¿cómo lo hacemos? Para evitar eso es una reflexión que vamos a tener que hacer todos los medios de comunicación. Nosotros nos vemos entonces la próxima semana feriado. Así que la próxima semana no nos vemos, nos vemos a la siguiente de aquella, para que todos tengamos el merecido descanso. Antonio, tu cuerpo va a tener varios días para descansar. Más que necesario, Seba. Me tomo una licencia para decirle feliz cumpleaños a mi hermano, que es auditor constante del programa. De nuestro primer, Él era. Primero fan que tenemos. Fan uno. Él era. Un saludo. El que le encuentra la razón a la bolita, ¿no? No, no ese otro. Ese otro. No es el Rasputin. Sí. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos.